es el sistema nervioso central. Entonces tenemos radiografías, tanto de cráneo como de columna. Tenemos tomografía, tanto de cráneo como de columna. Y resonancia. Hay otros estudios especiales, por ejemplo, para estudiar los vasos, tanto arteriales como venosos cerebrales, que es la paraangiografía cerebral, que ya hemos mencionado algunas indicaciones. Entonces, las neuroimágenes resulta ser muy complicado, ¿no?, para algunos médicos, incluso hasta cuando ya son especialistas. Por decir, hay existen personas que trabajan en las emergencias y se apagan. Está bien, sí. Entonces hay estudios que son de elección, ¿no? Estos exámenes, tanto la radiografía, la tomografía y la resonancia, son estudios que se complementan. Cuando nosotros vamos a realizar un estudio de una patología cerebral o de columna, pedimos radiografía, pedimos tomografía y pedimos resonancia. A veces el paciente dice, pero ¿por qué tantos exámenes, ¿no? Y sobre todo porque tienen un costo. La radiografía es lo más barato y la resonancia es lo más caro. Una resonancia con contraste con sedación, pienso que está pasando los 1.600 soles de cerebro. Y una tomografía creo que no baja de 500, 700 soles. Entonces ya el paciente también dice, es muy caro, ¿no? Pero en la práctica médica, para evitar... Como les decía, en la práctica médica, en la práctica médica, para evitar problemas legales, uno no puede prescindir de pedir un examen. Puede pasar que de repente hasta puede ser un familiar o un paciente que simplemente está confiando en ti y tú sabes que necesita una resonancia, pero movido porque el costo de la resonancia es muy alto, no se la pides, ¿no? Y eso puede causar que el paciente fallezca. ¿Quién es el culpable? ¿A quién acudió el paciente y quién debió haber hecho el diagnóstico? El médico, ¿no? Entonces tú de repente no puedo hacer esa prueba porque no tengo dinero. Sí es válido para el paciente, pero no es algo que el médico pueda dejar de hacer una orden. Tú le dejas la orden de resonancia, lo apuntas en la historia clínica, se solicita la resonancia magnética y el paciente ve si la hace. O sea, no puede haber un trance en que médicamente esté indicado un examen y tú no se lo pidas porque sea caro. Bueno, han fallecido muchos pacientes por evitar indicarles una prueba patologías que se podrían haber salvado. Entonces, en la emergencia, tanto por los traumatismos craneales como para los traumatismos vertebrales o vertebromedulares, lo que tenemos a la mano son radiografías y tomografías. En emergencia, un estudio excepcional es la resonancia. En el Perú, porque creo que en Suiza si te hacen una resonancia inmediatamente llegas a una emergencia. Pero tenemos que adaptarnos como médicos de un país latinoamericano que tenemos estas limitaciones, pero no se tiene que dejar de pedir, ni por el costo ni porque no está a la mano. Entonces aquí tenemos un estudio de resonancia magnética cerebral y hemos mencionado que tanto en tomografía como en resonancia actualmente, porque eso puede cambiar, hace unos años era diferente,
¿este qué lado es? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho, ¿ya? Eso puede cambiar. Yo me acuerdo cuando yo estaba así con ustedes en clases, la tomografía, esto es resonancia, no, bueno, no había mucha resonancia, pero la tomografía era al revés. Esto era izquierdo y esto era derecho, pero eso ya no lo escucharon. Actualmente, tomografía y resonancia, este lado es derecho y este lado es izquierdo, ¿ya? Puede cambiar, ¿no? A futuro, no sé, ya vendrán las imágenes tridimensionales que ya tendrán que ubicarse por la anatomía, en qué, como lo hemos estado haciendo, ¿no? En algunas clases, esto es el lóbulo derecho, izquierdo, y ustedes contestaban bien, así van a tener que ubicarse en el futuro, seguramente. Entonces, aquí tenemos una lesión benigna que está ubicada en el tercer ventrículo. Es una lesión benigna, acá, esto es resonancia. En resonancia hay varias secuencias de imágenes. Por ejemplo, T1, donde el líquido cefalorraquídeo se ve de color negro, y en T2, donde el líquido cefalorraquídeo se ve de color blanco. Entonces, esto es una secuencia de resonancia en T2, donde podemos ver una lesión en el tercer ventrículo, como vemos acá, una lesión benigna que se llama angioma cavernoso. Lo traigo para que más o menos podamos localizarnos en lo que es anatómicamente. Uno siempre tiene que proyectar las imágenes a lo que es la anatomía. Entonces, esto de aquí, ¿qué lóbulo es? Frontal, ¿no? Parietal y occipital. ¿Esto de aquí cómo se llama? Esto que rodea los ventrículos. El cuerpo calloso. ¿Este qué ventrículo vendría a ser? Lateral. Ventrículo lateral. Y esto es el tercer ventrículo, ¿no? En la parte posterior del tercer ventrículo está esta lesión benigna que en T2 se pone con un halo oscuro, que es una imagen patognomónica de lo que es un angioma cavernoso. Porque mencionan que es como cuando el popcorn revienta, como un popcorn, porque es bien irregular y tiene este contorno oscuro. Y así, en neuroimágenes, hay lesiones que tienen imágenes siempre muy parecidas o iguales, o sea, son patognomónicas. Hay lesiones que sí, pues las neuroimágenes no te pueden dar un diagnóstico definitivo. ¿Cuál es el único medio para que tú tengas un diagnóstico definitivo de una lesión tumoral? La anatopatología, ¿no? El estudio histológico. Por resonancia te pueden decir que es un tumor maligno, pero es un porcentaje, es una posibilidad. Y al extraerlo, se envía a patología y pueden decir que es benigno. Pero la imagen tiene bastante acercamiento a lo que menciona el informe. O sea, tú le puedes decir, hay una sospecha alta de que sea maligno. Y después, si Dios quiere, y por suerte el paciente llega a ser benigno. Pero generalmente no hay tanta margen de error. Hay un margen pequeño de error, pero no tan alto. Entonces, esto es una imagen de un angioma cavernoso. Aquí vemos, esto sería un T1. Un T1 con los ventrículos laterales que se ven de color negro. Esto es el angioma cavernoso, que está en la parte posterior del tercer ventrículo. ¿Esto es supratentorial o infratentorial? Supra. Supra, claro. Mira, como en una imagen lateral, donde vemos el tercer ventrículo y la lesión en este punto, que es esto, y de repente lo vemos en otra imagen y alguien por ahí se confundiría y diría es infratentorial, ¿no? Podría llegar a la confusión. Por eso, a veces con una sola imagen, si alguien, a veces los pacientes, ¿no? Le toman fotos a sus placas por partes y te mandan a tu WhatsApp y quieren que tú le des el diagnóstico con una imagen. Difícil, ¿no? O sea, con lo que pasó, se volvió a parar. Con lo que pasó en el con el COVID, que hubo confinamiento, entonces, antes del COVID, la teleconsulta, o sea, la consulta virtual, se veía como algo malo.
Incluso estuvieron, hubo un caso bien sonado de que estuvieron a punto de denunciar por una mala ética el colegio médico a un médico que hacía teleconsulta. Poco antes del COVID nomás pasó eso, aquí en Perú estoy hablando. Entonces, con el COVID la teleconsulta ya se ha vuelto algo normal. Todas las clínicas y todos los hospitales hacen teleconsulta y ya no se ve mal por el colegio médico. Incluso es una actividad médica que es valorada y que se paga. Y se paga igual que una consulta presencial, ¿verdad? Entonces, muchas cosas han cambiado con el COVID. Entonces, también después del COVID, los pacientes tienen más a la mano los teléfonos de sus médicos de cabecera. Y, pero ya a veces hay, se exagera, ¿no? En llamarte a horas no apropiadas, o tú estás en otra actividad y te están exigiendo que lo atiendas por una teleconsulta, o te envían imágenes, así como te digo, una sola imagen. Entonces el médico va a tener que, en el futuro, regular eso. O sea, algunos médicos tienen dos números, ¿no? Dos teléfonos, por decir, pero también es algo difícil de llevar. Entonces, es preferible que los pacientes sean los que sepan qué tanta presión pueden hacer por ese médico. Entonces, esto es una imagen de resonancia en T2, una imagen sagital con una lesión en el tercer ventrículo que está supratentorial. Pero aquí está obstruyendo qué. ¿Qué estructura anatómica está obstruyendo del sistema ventricular que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo? El acueducto de Sidney. Eso podría causar qué complicación supratentorial que estamos viendo acá. Una hidrocefalia. Entonces, ya más o menos estamos entendiendo las neuroimágenes porque, como ustedes ya conocen de anatomía y hemos repasado un poco de anatomía, se dan cuenta que. Y yo les pongo hincapié. Vamos a revisar varias imágenes, porque como les decía, existen ya médicos que son especialistas en emergencias que no saben ver una resonancia, o no saben ver una tomografía y se equivocan groseramente. ¿Ya? Entonces, si uno tiene un conocimiento básico, puede opinar con cierta exactitud, pero si no conoce, es preferible que no decir, ¿no? Callar, ¿no? O preguntar, ¿no? Porque peor se queda cuando se cae en error. Un mes pasó en una emergencia, llegó una paciente de 14 años con cefalea. Le hacen una tomografía cerebral, que es lo que hay en la emergencia a la mano, y la paciente tenía mucha cefalea, pero un médico de emergencia informó que la tomografía era normal. Entonces, la informó como normal y la paciente ya no pasó por neurocirugía. Y la paciente fue a un piso de medicina y falleció. ¿Ya? Y haciendo la retrospectiva de ese paciente, porque cuando hace los síntomas de hipertensión endocraneal y fallece, se encuentra que la tomografía de ingreso de emergencia tenía una hemorragia subarachnoidea bien ligera. Entonces, ¿qué tuvo la paciente si tuvo una hemorragia subarachnoidea del polígono de Willis? ¿Qué tuvo? Un aneurisma. O sea, posiblemente la paciente iba a fallecer, ¿no? Pero lo malo fue no llegar al diagnóstico a tiempo, sino que fuera ya como un caso de complicaciones. En los hospitales donde ustedes trabajen, sobre todo si trabajan en hospitales grandes, existe un área que es una parte del servicio que estudia las complicaciones. Entonces, los médicos que trabajan en ese servicio van a estar sujetos a que se les evalúe. No hay nada, no son cosas que van a llegar a problemas legales, pero sí. Cae mucho tiempo porque tus pacientes llegan a complicaciones que tienen que evaluarse en el grupo de médicos del área. Es posible que tu contrato no continúe mucho tiempo, ¿no?
o es posible que ya empieces a cuestionar tu actividad médica. Entonces, hay que, y sobre todo, eso no va a llegar a nada legal. Los médicos del servicio van a tener una opinión de ti, que a veces lo ideal es que sea la mejor en los primeros momentos que uno llega a un servicio. Pero si eso la familia lo nota o trasciende, sí puedes llegar a un tema judicial. Y eso es lo que hay que evitar siempre. Si se dan cuenta, en los dineros, cirugía y en muchas actividades médicas hay riesgo de que haya un tema legal, pero si ustedes van escuchando lo que yo les digo en las clases, les voy diciendo cómo tratar de evitar eso. Entonces, yo soy médico hace 24 años, pero soy especialista hace 15 años. Entonces, nunca he vivido una situación legal. ¿Ya? Nunca he estado ni en un juicio, ni en una demanda. Y para el tiempo que yo llevo, yo tengo muchos amigos que sí están dos o tres veces ya en una situación así, que tienen que estar yendo a presentarse con sus abogados, ¿no? Pero, o sea, ¿qué es la clave? O sea, la clave es tener una empatía con el paciente. O sea, ¿qué significa empatía? Significa que tú vas tratando de entender cuál es la molestia, cuál es el problema. Que tú no, si tú la atiendes de mala gana y rápido, ¿vas a lograr eso? No, ¿no? Entonces, tienes que buscar una empatía, ¿sí? Sea solamente en el consultorio y después estés peleado con todo el universo. En el consultorio con ese paciente tienes que tratar de llegar a entender qué cosa es lo que quiere, ¿no? Y obviamente que hay bases científicas de lo que tú vas a indicar a ese paciente. Pero el paciente tiene que irse con la idea de que tú lo has querido ayudar. Si el paciente tiene esa idea, nunca te va a hacer una demanda, así pase lo que pase. ¿Ya? Entonces, eso es un estudio de angiotomografía con reconstrucción. En lo que son las hemorragias subaneurias por aneurismas, ¿qué dijimos? ¿Cuáles son los tres exámenes que hacen el diagnóstico? Primero dijimos, vamos a hablar desde lo menos nítido hasta lo más nítido, ¿no? Entonces existe primero, en lo más básico, una angioresonancia. Angioresonancia. Lo que sigue es una angiotomografía, que es esto. Una angiotomografía con reconstrucción para el diagnóstico de aneurismas, que actualmente esos exámenes son muy nítidos. A veces son tan nítidos que pueden igualarse a las panangiografías cerebrales, que son los exámenes que son de elección. Aquí en Perú pasa que tú estás en una emergencia y los aneurismas rotos, ¿a dónde llegan? A las emergencias. ¿Ya? ¿El paciente llega a la emergencia con dolor de cabeza o sin dolor de cabeza? ¿Qué síntomas tiene una hemorragia por aneurisma? Hipertensión, hipertensión renal, trastorno de conciencia, movimientos explosivos. Y en la frecuencia, pues eso se llama, son varios días. Pero, ¿y en la frecuencia, en las funciones vitales, qué encontramos? Bradicardia, hipertensión. Porque hemos dicho que en los traumatismos vertebromedulares existe bradicardia e hipotensión, ¿no? Entonces, en la hipertensión arterial puede haber bradicardia e hipertensión arterial. Entonces, tenemos esos exámenes. Aquí en Perú llega el paciente a la emergencia, le hacen una tomografía. Nosotros, aquí en esta clase, ya sabemos cómo es una hemorragia subaneurial, ¿no? Como una estrellita, ¿se acuerdan? Entonces, le encontramos de hemorragia subaneurial y le pedimos una angiotomografía, que es lo que tenemos a la mano en la emergencia. La angiotomografía puede servir como un estudio de tamizaje, no lo sé. Pero si alguien sufre dolor de cabeza o tiene familiares que hayan presentado antiguamente problemas de aneurisma, se debería pedir una angiotomografía. Es un estudio que se hace con contraste, y todos los estudios que se hacen con contraste necesitan una prueba de creatinina para ver lo que es la función renal
y la puedan realizar. Entonces, siempre que pidan un estudio con contraste, sea tomografía o resonancia, soliciten una prueba de creatinina C. Si no, el paciente no se va a poder hacer el examen. Entonces, esta angiotomografía, vemos en una vista oblicua, esta es la arteria carótida interna, la bifurcación es arteria cerebral media y arteria comunicante anterior. Aquí está la arteria cerebral anterior, que continúa en su trayecto interhemisférico. Y aquí vemos la otra arteria carótida interna. ¿Y esto qué cosa es? Un aneurisma sacular. ¿Ya? La mayoría de aneurismas son como sacos. Y se producen en las zonas donde la arteria es débil. El paciente nace con la arteria débil, por eso que es algo que se puede repetir hasta en el 20% de familiares de las personas que ya tuvieron aneurisma. Y aquí vemos un aneurisma sacular de 5 milímetros. Tiene un cuello ancho y un domo que también está llegando a los 5 milímetros. Es un aneurisma que está próximo a llegar a un tamaño que podría romperse. ¿Ya? Usualmente los aneurismas que operamos no rotos tienen estas características. ¿Ya? Aneurismas de este tamaño, porque en la circulación arterial cerebral no existen zonas que sean ciegas, porque esto vendría a ser como un saco ciego. ¿Ya? Esto es un aneurisma sacular de la arteria carótida interna. ¿Alguna pregunta está ahí? Doctor, ¿en qué casos pediríamos, ya sospecharíamos? Porque recuerden, los aneurismas no presentan ningún síntoma hasta que se hablan. Sería más que todo la historia familiar. Sí. En el mundo no existen un estudio estandarizado de tamizaje para el diagnóstico de aneurisma cerebral. Por eso es que a nivel mundial los pacientes siguen llegando a las emergencias con aneurismas rotos. No existe en ninguna parte un plan nacional. En Japón creo que hay, porque el porcentaje de aneurismas es muy alto en la población, pero en otros países no. Un paciente que solamente se queja de cefalea o que tiene antecedentes familiares, debería hacerse un estudio de angiotomografía o angioresonancia. Es la forma como se está diagnosticando actualmente. Esa sería la forma. Entonces aquí vemos, ¿esto es tomografía o es resonancia? Tomografía. ¿Esto es el lado derecho o el lado izquierdo? Izquierdo, ¿no? Mira, aquí les ayuda. Y esto es una hemorragia, ¿ya? Una hemorragia intracerebral profunda del hemisferio izquierdo. Ahora también tenemos lo que son los estudios de columna, ¿no? Aquí vemos, esto es un traumatismo vertebromedular, la tomografía en corte sagital de un traumatismo vertebromedular. Tenemos aquí las vértebras. Estos son los pedículos, que es por donde van a ingresar los tornillos. Justamente los tornillos que van a dar estabilidad a la columna en un traumatismo vertebromedular se llaman tornillos transpediculares. Transpediculares porque atraviesan los pedículos. Va uno al lado derecho y uno al lado izquierdo, por eso por cada nivel son dos tornillos. Por ejemplo, esto en tomografía nos sirve para ver el hueso y para ver cuál es el tamaño de los tornillos que vamos a utilizar en los niveles superiores. Aquí tenemos un traumatismo vertebromedular con aplastamiento mayor del 50% de la altura. ¿Y qué hemos dicho cuando una vértebra está aplastada más del 50%? ¿Está la columna estable o está inestable? Inestable. Entonces, una columna inestable puede causar un daño a la médula si se mueve. Claro, entonces eso es lo que no queremos, ¿no? Por eso que los traumatismos vertebromedulares, cuando se socorren en el primer momento en el lugar del accidente, tienen que ir a una cámara rígida y con un collarín. Entonces,
las tomografías en este caso, con reconstrucción de la columna, nos ayudan a determinar el tamaño de los tornillos y en qué posiciones van a ir. Sobre la vértebra fracturada no podemos colgar tornillos porque no tendría una buena fijación. Y usualmente cuando existen vértebras fracturadas dorsales, tenemos que colocar dos niveles hacia arriba de la fractura y dos niveles hacia abajo. ¿Eso serían cuántos tornillos? No. Dos niveles, cada nivel va a dos. Dos niveles hacia arriba son cuatro y dos niveles hacia abajo son total ocho tornillos. Aquí, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama este examen? Angiotomografía. Aquí estamos con la carótida, esta es la otra carótida. Aquí estamos con la bifurcación carotidia, arteria cerebral media, arteria cerebral anterior, arteria comunicante anterior, y aquí continúa la arteria cerebral anterior. ¿Qué es esto? La aneurisma sacular. Un aneurisma sacular, ¿ya? La arteria carótida interna. Es muy probable, ahorita no recuerdo el caso, pero es muy probable que este aneurisma se haya roto y que estemos haciendo el examen posterior a la ruptura. ¿Por qué motivo? A ver, ¿quién más o menos podría? ¿Cuáles son las complicaciones de una hemorragia subaracnoidea por aneurisma? Cuando se rompe un aneurisma, el paciente tiene muchas posibilidades de fallecer o de quedar con secuelas severas. Hemos mencionado que hay un número de complicaciones una vez que un aneurisma se rompe. Hemos dicho hipertensión endocranial. ¿Alteración sensorial? No, no, o sea, esos son los síntomas. Ah, el paciente se presenta, pero ¿qué complicaciones trae una ruptura de un aneurisma, que es una hemorragia subaracnoidea por aneurisma roto? Dijimos hipertensión endocranial, dijimos hidrocefalia. ¿Ya? Dijimos. Ya, les voy a ayudar, voy a ir un paso más allá para que ustedes retrocedan un nivel más. Se pueden causar infartos, ¿por qué causa? A los días de una hemorragia subaracnoidea puede pasar infartos cerebrales. ¿Por qué causa? ¿Cuál es la causa de que? Por el vasoespasma. ¿Ya? Existe vasoespasmo porque esa sangre se ha ido alrededor de todo el cerebro, alrededor de todas las arterias de la base, y esa irritación de la sangre alrededor de los vasos causa que estos se estrechen y se espasmen. Entonces yo digo, esto es un aneurisma roto porque veo que los vasos están muy delgados, ¿ve? Incluso aquí notas como una cintura en la arteria, ¿no? Que no es algo normal. Aquí se está produciendo una estenosis y los vasos están disminuidos, ¿ya? Entonces, así son, se van sacando las conclusiones. Lo que van a hacer radiólogos aquí en esta clase, tienen que saber identificar todo eso. Y en radiología hay personas que se dedican especialmente a la neuroradiología. Ya, bueno, ya. Aquí está el aneurisma. ¿Esto qué cosa es? Puede ser otro aneurisma, claro. ¿Ya? Puede ser otro aneurisma. Pero también pues existe lo que son los infundíbulos. No es necesario que lo apunte, pero donde nace una rama, que aquí vendría a estar la arteria comunicante posterior, puede ser que no nazca como una base, como esta, por decir, ¿no? De que hay ángulos rectos en donde nace esta rama, sino puede ser que nazca de un infundíbulo, o sea, de un triángulo. De un triángulo y de ahí salga la rama. Entonces eso, cuando hay dudas, ya no nos quedamos solamente con este examen, que es la angiotomografía. ¿A qué examen pasaríamos si hubieran dudas? A la paraangiografía cerebral. Si hay dudas, pasamos a la paraangiografía cerebral. La resonancia es la más básica, la que, no es tan menos, la que es menos nítida. La aneurisma. Ahora, ¿han escuchado los picos de loro en la columna? ¿Ya? Los picos de loro es la espondilosis. El nombre médico de los picos de la columna es la espondilosis. ¿Por qué se produce la espondilosis? Es una deformación de las vértebras. Se produce porque la columna está cargando un peso que va de más.
y por los años, no solamente en las personas que van cargando más peso, en las que hacen pesas y en las que cargan bulto siempre, porque, por ejemplo, en el mercado central hay gente que tiene que va cargando unos pesos, entonces esas personas también tienen más riesgo, porque la columna es algo vivo, entonces va buscando cómo sostenerse, cómo ampliar sus bases, las vértebras van buscando cómo ampliar sus bases para buscar más puntos de apoyo. ¿Me entienden? Entonces, de esa forma, mira, este es un pico de espondilosis. ¿Qué vértebra es esta? L, ¿qué? 4. L5. L4. Miren, aquí, vamos a decir que es L4 y que este es L5, porque hay un espacio más, ¿ven? Aquí hay un pico de espondilosis y aquí los dos picos se han unido. ¿Ya? Por eso dicen pico del oro. Algunos son así y algunos realmente parecen picos del oro que están juntos. Pero aquí esto se presenta en la columna cuando hay inestabilidad y cuando la columna tiene continuamente elementos de peso que va llevando. Que puede ser por el trabajo, porque estamos con sobrepeso, o porque estamos haciendo pesas, ¿no? ¿Esto qué examen es? ¿Resonancia o tomografía? Tomografía. ¿Qué es lo que llama más la atención de esa tomografía? Tiene las circunvoluciones atrofiadas, ¿no? Hay atrofia cerebral. ¿Pero qué más? Hay dilatación ventricular. Hay dilatación ventricular. Podríamos decir que hay ventriculomegalia, ¿no? O sea, hay momentos en que un examen puede parecer que tiene hidrocefalia, pero en un paciente que tiene atrofia, también los ventrículos pueden dilatarse. Y eso no se llama hidrocefalia, se llama ventriculomegalia por atrofia cerebral. ¿Ya? Hay personas que nacen con ventriculomegalia, porque llegan a una emergencia, no le vamos a decir que tienes hidrocefalia, ¿no? Entonces, los síntomas son los que determinan qué es hidrocefalia y qué no es hidrocefalia. Por ejemplo, aquí, como bien dijo su compañera, hay atrofia cerebral y hay ventrículo megalia. Generalmente pasa en los pacientes ancianos. El cerebro se va atrofiando, los espacios que se presentan en la parte superficial del cerebro aumentan y también los ventrículos pueden aumentar. Los síntomas son los que hacen la diferencia. Por ejemplo, aquí, mira, aquí en esta columna, estos son los picos, se ven así en las reconstrucciones. ¿Ven como si fuera una vela que se ha derretido? ¿Sí, no? Esto es L5, L4, L3, L2. Esto de aquí son los picos. Nosotros en las tomografías, en las radiografías, lo vemos así como unas proyecciones, ¿no? Que sobresalen. Pero en las reconstrucciones se ven así, como si fuera que se hubiera derretido una vela ahí. Pero lo que está buscando la columna al formar estos picos es aumentar la sustentación, porque te están sobrecargando de peso. Aquí, ¿qué vértebra es esta? L5. ¿Esta? L5. ¿Esta qué vértebra es? L4. L3. Ya, ¿esto qué es? Una hernia. Una hernia. ¿HNP qué significa? Hernia del núcleo pulposo. HNP, hernia del núcleo pulposo. Porque el disco tiene dos partes. Sí. ¿Cuáles son las partes del disco? El anillo, que es el anillo fibroso, internamente va al núcleo. El núcleo pulposo. Entonces las hernias del núcleo pulposo son parte del núcleo que ha salido porque el anillo se ha roto al hacerse una presión. Incluso en esta resonancia podemos ver que hay inflamación en la vértebra. Esto es una hernia que podría llamarse que es aguda,
Puede ser que el paciente cayó sentado o cayó por las escaleras sentado, se inflamaron las vértebras, se comprimió el disco y sobresalió la hernia. Doctor, ¿en estas ocasiones de momentos agudos hay posibilidad de que vuelva la hernia? Claro, cuando algo es agudo, llegas a la emergencia con un dolor intenso y te suelen internar por unos días. Si ese dolor no calma con unos días de internamiento, es posible que te sugiera una cirugía. Y la desviación de la columna vista del frente, ¿cómo se llama? Escoliosis, ¿no? Entonces, las escoliosis, dependiendo su severidad, también se operan. Los pacientes que tienen, por ejemplo, esto es una hoja de una planificación de una escoliosis, donde vemos, miren cómo en el lado de la convexidad, de la concavidad, estamos viendo que las costillas se están chocando y las escoliosis que se operan son las que superan los 45 grados de ángulo de Koch. ¿Ya? Las que son menos de 30 grados no se operan, van a terapia física, natación. Pero las escoliosis que superan los 45 grados van estudiándose para ir a una cirugía. ¿Cuál imaginan que es la cirugía que va a corregir esta desviación de la columna, esta escoliosis? Es bien frecuente. Generalmente, estas personas que tú ves en la calle caminando, que están así, ¿no? Con el cuellito doblado y así, son las que tienen escoliosis severa. Ahora, esa desviación de la columna, cuando supera los 80 grados de ángulo de Koch, causan compresión al corazón y también compresión pulmonar. Y es por eso que se deben de operar antes de que llegue a esas complicaciones. Y la cirugía, por ejemplo, en este caso, se está planeando colocar del lado izquierdo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tornillos. Y del lado derecho un número igual de tornillos, que van con dos barras que van a alinear la columna. Es la única manera actualmente de poder corregir la escoliosis. Y generalmente la escoliosis se da en pacientes mujeres. Bien, es un poco más raro que den varones. Son pacientes que ya generalmente se deben operar las mujeres cuando pasan los 15 años y los varones cuando pasan los 18 años, porque es el momento en que han crecido, ¿no? Ya han alcanzado toda la madurez de la columna. Pero así, son cirugías que se hacen y el paciente, algunos llegan a ganar más altura de la talla que tenía, hasta 7 centímetros más alto, cuando se endereza la columna. Mire, aquí los exámenes de tomografía. La mayoría de veces el canal se ve conservado. El canal raquídeo se ve conservado, pero miren cómo la vértebra no es que solamente esté rotada viéndola de frente, sino que también está girada. Y eso se llama rotoescoliosis. Es una rotación con la desviación de la columna vista de frente. Y esos son los exámenes que se hacen. Miren, ¿esto cómo se llama? ¿Qué parte de la vértebra es? El cuerpo vertebral. ¿Y esto? Los pedículos. Esto aquí se llaman las láminas. ¿Y cómo se llamaría el hueso que viene proyectado a esta zona? Apófisis espinosa. Entonces, ¿esto qué vendría a ser? El canal raquídeo, ¿no? Entonces, cuando se van a poner tantos tornillos, como en este caso, que creo que son más de 20 tornillos, siempre se estudian los pedículos, y miren, este pedículo es de pocos milímetros, este todavía está un poco mejor. Y a través de aquí sí puede entrar un tornillo transpedicular, pero a través de aquí no. Porque tú ingresas un tornillo, por más delgado que sea, va a romper el pedículo. Y eso puede causar más inestabilidad a la columna y lo que queremos es ayudar. Entonces se planifica qué sitios van a llevar, qué tipo de elementos y de qué tamaños.
¿Cómo se llaman los espacios por donde salen las raíces de la columna lumbar? Ese es el canal raquídeo y a los costados existen unos conductos por donde salen las raíces. Las foráminas o agujeros de conjunción, ¿no? Foráminas o agujeros de conjunción. Esto es una resonancia de columna lumbar y podemos ver aquí la forámina de L3 con L4 y es una forámina normal. Este espacio de color blanco, se puede ver que hay espacio en este conducto y esto vendría a ser la raíz. Pero, ¿qué está pasando aquí entre L5 y S1? Hay una hernia que está causando una estenosis del foramen. ¿Dónde está la raíz? Aquí. Esto es lo normal. Esto es una resonancia de columna lumbar en su secuencia lateral y se puede ver que aquí la raíz sale muy bien por la forámina o por la conjunción. Aquí sale más o menos porque también hay una protrusión discal, pero aquí hay una hernia que está obturando la forámina y causando compresión a la raíz. Entonces todo eso se debe tener en cuenta para proceder a la cirugía. Y entonces esto no va a venir en el examen, pero lo que yo quiero es que ustedes tengan en cuenta que también en neuroimágenes hay detalles. Ya, no es que, esto es así. Nunca vean la medicina como decir, esto es fácil. O sea, nunca vean la medicina porque pueden caer en un error. Siempre tienen que decir, puede ser que sea fácil, pero vamos a pensarlo y razonarlo un poquito más, ¿no? Si tú dices que es fácil, caes en el error de que puedes fallar. Entonces, ¿esto qué vértebra es? L4. Esto es sacro. L4 y L5. Entonces, esto ya es una radiografía que se hace intraoperatoria. La cirugía de columna actualmente debe llevar un equipo de rayos X intraoperatorio que se llama arco en C, que es un equipo que toma placas al paciente estando anestesiado. ¿Y el paciente está boca arriba o boca abajo? Boca abajo, ¿no? Estamos operando la columna por la vía posterior. Y estos son los tornillos que lleva, en este caso son dos, que lleva L5, y dos tornillos que lleva el sacro 1, serían cuatro tornillos, y llevan dos barras, una al lado derecho y una al lado izquierdo. Y esto que vemos con unos puntitos son los implantes intersomáticos que van a reemplazar a las hernias. ¿Ya? O sea, cuando uno se decide sacar una hernia completa, o sea, sacar todo el núcleo, no es bueno que quede en el aire, que quede vacío. Porque si tú, ese espacio que está entre las dos vértebras, sacando la hernia, lo disminuyes más, las foráminas que están a los costados, ¿qué van a pasar? También se van a disminuir. ¿Y qué hemos dicho de las foráminas? Que tienen que estar amplias para que el nervio no se comprima. Si tú no le pones ese implante que va a ir a separar las vértebras, la forámina se va a disminuir también. Y puede ser que después de la cirugía el paciente tenga más dolor que antes. ¿Eso puede pasar o no puede pasar? No debe pasar. No debe pasar. Entonces aquí se le ha colocado un implante intersomático que va a mantener esta separación. Y sobre eso se colocan los tornillos que van a ayudar a que se mantenga la estabilidad en esa zona. Va a restringir el movimiento, pero no es mucho. Pero también los tornillos con las barras van a ayudar a que este implante se mantenga en su sitio. ¿Ese implante se puede mover? Sí, se puede mover. Es una complicación de esa cirugía. Por eso que el paciente debe guardar un reposo un tiempo. Tiene que cuidarse un tiempo hasta que eso se consolide. Esto es una tomografía. ¿Qué diagnóstico le ponen ahí? Roto escoliosis, ¿no? Ya no, ¿qué pasó acá? No sé, una escoliosis. Y miren la paciente, ¿no? Generalmente pacientes mujeres. ¿Y por qué sería?
¿Por qué es la escoliosis? Tiene mucho, es multifactorial, pero mucho tiene que ver factores genéticos. Porque el paciente, en el momento en que se está dando el crecimiento, empieza a tener, se empieza a curvar la columna. Y no es muy frecuente de que sea tan severo, pero de repente aquí me estimo que puede haber una o dos personas con escoliosis leve. Y no, no le causa molestia. De repente le duele un poquito y no le hace caso. En mi colegio habían dos. Pero, entonces, por ejemplo, esta paciente ya no podía usar una blusa pegada. Porque se le notaba, ¿no? Y a esta edad importa mucho la imagen, ¿sí o no? Sí, ¿no? Y si estuviéramos en Corea del Sur, peor todavía. Entonces, la paciente, yo ya la venía viendo como 3 años y la curva iba progresando. Progresando, que se iba curvando más. Pero cuando yo le planteaba la cirugía, porque ya había pasado los 45 grados de ángulo de Koch, no sé qué no quería. Entonces terminó la secundaria y ya ingresó a la universidad, ¿no? Entonces se animó sorpresivamente a operarse, ¿no? Claro, pues en la universidad te van a ver. Sí, pues a pesar que era una cirugía tan drástica, ¿no? Pero ella prefería operarse, ¿no? Porque ya estaba quedando incluso con el cuello doblado. Entonces ella creció 5 centímetros, se vio más alta y derechita, ¿no? Entonces, sí, estaba muy contenta. Me mandó su video cuando terminó la universidad, que estaba con su toque. Entonces, así es la escoliosis. Esto es tomografía o resonancia. ¿Tomografía o resonancia? No, esto es tomografía o resonancia. Claro, cuando vean el hueso así blanco y que se ve bien, es tomografía. ¿Ya? Es tomografía. Es una tomografía con contraste y aquí estamos viendo una lesión en el hemisferio derecho o izquierdo. Es una malformación arteriovenosa. Es una malformación arteriovenosa que es una lesión vascular congénita. Antiguamente los seguros privados, existen, ¿saben? Cuando trabajan, van a poder trabajar de manera particular y que ustedes ponen honorarios y les cobran a la cantidad que ustedes desean en un consultorio privado. O pueden también trabajar para el Ministerio de Salud en los hospitales, o pueden trabajar para la salud. En la seguridad social le pueden trabajar en los hospitales de la policía o militar y eso. Pero también van a, si trabajan en alguna clínica, van a trabajar atendiendo pacientes de seguros. Entonces, existen los seguros, diferentes nombres, pero los más conocidos son Pacífico, Lima, Afre. Entonces, antiguamente, a pacientes que le diagnosticaban una malformación arteriovenosa, los seguros no cubrían los tratamientos porque se consideraban enfermedades congénitas. Entonces esos pacientes se quedaban sin atención, porque el día que se llegaba, podía llegar mal, pero el día que se diagnosticaba, el seguro le dejaba de cubrir. Entonces, como los costos sin seguro en una clínica son muy altos, se pedían el alta voluntaria. Pero lo peor de todo es que se llevaban a su casa sin tratamiento. Entonces, actualmente ya no es tanto así, porque hubieron muchos problemas legales que los familiares demandaron a los seguros. Y lo cierto es que nadie pues sabe con qué problema congénito van a hacer. Y alguien que se asegura tampoco lo hace. Hay tantos asegurados que no se atienden que podría cubrirse y se paga mensualmente, ¿no? O sea, podría cubrirse en una situación de emergencia. Entonces, actualmente, haciendo una serie de documentos, el seguro vuelve a cubrir a estos pacientes con enfermedades congénitas. Entonces, aquí vemos cómo puede sangrar una malformación arteriovenosa.
aquí vemos el preoperatorio y el posoperatorio, ¿no? Se nota que el hematoma disminuye considerablemente. ¿Y qué será esto? Ya, ¿qué es esto que hay aquí fuera de la cabeza del paciente? Aire, ¿no? Y si tú abres un cráneo y lo operas, al hacer la tomografía de control, ¿qué vas a encontrar? Un poquito de aire, pues, ¿no? Ahora hay casos en que el aire puede ser mucho, a veces, en algunos tipos de cirugía. ¿Y eso cómo se llama? El término médico de aire dentro de la cabeza. Neumoencéfalo. Neumoencéfalo. Ahora, esto no puede, es un neumoencéfalo mínimo, ¿no? Que es lo habitual que puede haber después de una cirugía. Ahora, lo que podemos, este paciente con esta hemorragia puede tener hipertensión endocraneal. Sí. Sí, porque ¿cuáles son los componentes intracraneales? ¿Cuáles son los tres componentes intracraneales? La sangre que va por las arterias, el líquido cefalorraquídeo y el tejido cerebral, ¿eh? El parénquima cerebral. Entonces, ¿aquí qué cosa es lo que ha aumentado dentro del cráneo, que es una caja que no se va a extender? Vascular. La sangre. Claro. Y ¿cuál es la diferencia que ven entre esta y esta tomografía? Como para decir que en esta tomografía hay hipertensión endocraneal y en esta ya no. Miren, miren acá, este hemisferio tiene casi muy poco espacio, ¿no? En la superficie. Y acá hay más espacio, miren. Ahora, el hecho de que se vean las burbujitas de aire significa que hay espacio. Porque cuando no hay espacio, el aire se borra. ¿Ya? Si ven un poquito de burbuja, entonces estamos bien, hay espacio. Entonces, la desviación de la línea media, el borramiento de los surcos, básicamente eso, ¿no? Y aquí también notan que está un poco más disminuido el ventrículo del lado derecho o izquierdo. Izquierdo, claro, el ventrículo del lado izquierdo. Está bien. ¿Cómo se trata? Cuando el aire está haciendo mucho efecto de masa sobre el cerebro, tiene que ir a una apertura del cráneo. Pero es como si le hubieras inflado el cráneo con una, no sé, como que infla la llanta, ¿no? Pero usualmente no pasa tanto. Puede quedar un poco de aire que un poco desplaza el cerebro, pero va a pasar en pocos días. El paciente puede estar sintomático los primeros días y después va a pasar. Nunca hemos operado a un paciente con hemoencéfalo porque nunca es tan severo. Pero la solución, si tú me preguntas cuál es la solución, si hay mucha compresión y mucho aire, es una reintervención. Ya, entonces, ¿esto qué cosa es? ¿Una tomografía de la columna o del cerebro? Y ahorita se ríen, pero si no estuviéramos conversando y llevando la clase ya estos días, Yo me imagino que algunos dudarían. Entonces, esto es una tomografía de la columna, ¿no? Entonces, esto es un corte en este sentido, transversal. ¿Ya? Un corte transversal de la vértebra. Esto es un paciente que ha tenido un traumatismo vértebro-medular. ¿Se podría decir que tiene una fractura vertebral? Claro, tiene una fractura vertebral. Incluso podríamos decir que un fragmento del cuerpo vertebral ha migrado hacia el canal raquídeo. Esto tiene una alta posibilidad de tener un daño medular o baja posibilidad. Alta. Aquí lo ven, ¿ves? Esto es 5, 4, 3, 2, 1, dorsal 12. ¿Ya? Vértebra dorsal 12 fracturada con aplastamiento. También hay una fractura de la superficie superior de la vértebra lumbar 1, y aquí hay una migración hacia el canal que está estrechando el canal, ¿no? El cuerpo medular, ¿hasta qué nivel llega de la vértebra? L1, L2, 1, 2, o sea, por debajo de la lumbar. En la lumbar 3, 4 y 5 hay médula. No, pues podría haber en una
luxofractura lumbar L4, L5, un problema medular. Entonces, bueno, aquí también esto es resonancia, ¿no? La resonancia. La tomografía, como se van dando cuenta, solamente nos permite ver hueso. Y la resonancia nos permite ver las demás estructuras, ¿no? Los tejidos. Incluso aquí, incluso en este traumatismo, miren que aquí también hay inflamación en esta vértebra, hay fractura también de esta otra vértebra y el aplastamiento con migración de esta otra. Un poco más cerca, miren. Pero esta médula se salvó por poquito. El paciente no tenía déficit neurológico. Fue hasta a la estabilización y a la laminectomía. La laminectomía ayuda a que se amplíe el canal, sacando la lámina y la pubis espinosa que está en la parte posterior. Y el paciente, después de la operación, ya puede caminar. El paciente podría pararse y sentarse y caminar teniendo esta fractura, porque la columna es inestable. ¿Y la columna inestable qué puede causar? El daño medular. ¿El daño medular y el daño cerebral es reversible o irreversible? Irreversible. Miren acá cómo se ve la resonancia también, que la parte de la vértebra está cerrando, ¿eh? El canal de aquí. Aquí es el mismo caso ya unos días después. Miren cómo el tamaño de la hemorragia. Mira, la línea media aquí está desviada casi 12 milímetros y aquí solamente está desviada 6 milímetros. Aquí no se ve espacio, no se ven surcos en el lado izquierdo y aquí sí se empieza a ver, ¿no? ¿Esto qué cosa es? ¿Qué hemos dicho? No. Un poquito de neumonía. Aquí es un tumor. Un tumor intrarraquídeo. Maligno. Aquí se ve, está desplazando. No, es intrarraquídeo. Esto es una fijación de L5C1, pero ya lo viéndolo de frente. El anterior que vimos era lateral, esto es frontal. Lateral. ¿Esto es tomografía o resonancia? Tomografía porque vemos el cráneo así blanco, ¿no? El hueso blanco. Aquí lo que vamos a resaltar es que existe un tipo de edema cerebral que se llama digitiforme. Digitiforme quiere decir que es en forma de dedos. ¿Ya? Hay un edema cerebral que es en forma de dedos. Y eso lo vemos acá. Y el edema digitiforme es el edema que se acompaña a los tumores malignos cerebrales. Se pueden ver tanto en tomografía como en resonancia. Disculpen que está todo mezclado, pero ya no puedo hacer nada. Pero creo que sí vamos entendiendo, ¿no? Porque todos estamos entendiendo. Normalmente las vértebras tienen que ir alineadas a la curva. Las vértebras tienen que ir alineadas a la curva. ¿Esta de aquí está alineada? No. Hace como un escalón, ¿no? Una distesis. Esto es una distesis. Ahora, esos son los términos médicos, ¿no? La distesis se produce por una espondilolisis. Y espondilolisis también es un término de radiología, que es la fractura de esta parte. Es como si esto de aquí estuviera fracturado. Es como si esto de aquí estuviera fracturado o esto de aquí estuviera fracturado. Miren, esto debería continuar derecho con esto de aquí.
esto debería continuar derecho. Si nosotros llevamos esta vértebra hacia atrás y esto también va hacia atrás, debería estar esto alineado con esto. Esta fractura que se puede producir por caerse sentado, por caer de las escaleras, se llama espondilolisis. Espondilolisis es la principal causa de la espondilolistesis. Entonces, nuevamente voy a que las imágenes, también hay que buscarle los detalles a las imágenes. Muchas veces no se llega a pedir el estudio para buscar la espondilolisis. El tratamiento de esto es una cirugía como la que vimos aquí, porque se ha fracturado a nivel de las donde se da la articulación en esas vértebras, y es por eso que la vértebra se está desplazando hacia adelante. Toda la columna se está yendo hacia adelante. Una sola vez he visto un caso de que toda la vértebra estaba metida en la pelvis y el paciente estaba en silla de ruedas. ¿Ya? Por eso ya esos son los casos más severos. Pero empiezan de esta manera, empezando el desplazamiento, ¿no? Empiezan el desplazamiento y el tratamiento es una cirugía de este tipo. Ahora, no muchas veces se puede devolver la vértebra a su sitio. Miren, esta sacra llega hasta aquí y aquí está el escalón. Pero eso, con estos implantes, ya no se va a seguir desplazando. Entonces, ¿cómo se llama esto? Listesis, ¿no? ¿Y esto? ¿Y el término de retro y antero? Claro, esto es una anterolistesis. Retrolistesis decía que esto estuviera para esto. Pero lo más frecuente es la anterolistesis. Entonces, así como hay las hernias en la columna, hay la escoliosis, existe lo que es el traumatismo vertebromedular, también existe la estenosis del canal raquídeo. La estenosis del canal raquídeo. Así como el cráneo es una estructura ósea que va a proteger el cerebro y todo lo que es el espacio supratentorial e infratentorial, así también la columna va a proteger la médula y las raíces. Pero cuando hay un desgaste mayor de la columna, lo que se produce es la estenosis. ¿Qué hemos dicho? Estas son las vértebras, ¿no? Estas son vértebras dorsales y esto es el disco. Y las vértebras con los discos forman un canal, que es el canal raquídeo. Lo blanco es el líquido de la columna y este cordón plomo que viene desde el cerebro, siguiendo al tronco encefálico en la médula. Esto, por lo que vemos, el líquido normal y amplio y un canal raquídeo de tamaño normal, decimos que la médula tiene un buen funcionamiento aquí. Pero aquí, ¿qué está pasando? Tenemos hernias. Esto es una hernia. Esto es 2, 3, 4, 5, 6, tenemos una hernia, y cervical 6 con cervical 7, C6, C7, tenemos otra hernia. Ahora, aquí definitivamente hay inestabilidad porque el ligamento posterior también se está, el ligamento amarillo también se está hipertrofiando y está contribuyendo a la estenosis. Sí se entiende lo que es estenosis del canal raquídeo, ¿no? Se está cerrando, se está estrechando. Y llega un momento en que puede comprimir la médula y las raíces. Doctor, si ese nivel es cerebral, ¿daría una cuadriplegia, cuadriparesia? Claro, como esta esclerosis degenerativa usualmente es lentamente progresiva, el paciente empieza a presentar síntomas, pero poco a poco. Los primeros síntomas pueden ser radiculopatía, o sea, dolores radiculares hacia el hombro,
o hacia los brazos, pero posteriormente va a tener dificultad para caminar. Y si este paciente con esta estenosis todavía camina y tiene un traumatismo cervical, por decir, se cae en la ducha, ¿cómo va a quedar? Cuadripléjico. Porque ¿cuál es una de las funciones del líquido cefalorraquídeo en el canal raquídeo? Es amortiguar los golpes. Claro, tú te caes, te golpeas la espalda y si tienes un buen líquido, una buena cantidad de líquido cefalorraquídeo, eso va a hacer, va a remecer la médula, pero no la va a dañar. Pero ¿qué pasa si te golpeas aquí donde ya están tocando la médula? Va a ser un golpe directo a la médula. ¿Cómo se llama la lesión medular? Mielopatía. La cicatriz en la médula se llama mielomalacia. La cicatriz, consecuencia de un daño medular, se llama mielomalacia. Pero este paciente, si ustedes afinan un poco la vista, esta parte de la médula donde está amplio el canal, no tiene manchita blanca, ¿ves? Mira. Y aquí, ¿ven como unas hileras blancas? Eso ya es signo de sufrimiento medular. Entonces, aquí tenemos un caso de estenosis. Cuando hay estenosis del canal raquídeo, el tratamiento podría ser, un tratamiento definitivo podría ser terapia física. No, puede hacer terapia, le pueden mejorar algunas molestias. ¿El tratamiento definitivo podrá ser acupuntura? No. La acupuntura es buena, pero no es el tratamiento definitivo para esto. Entonces, el tratamiento definitivo sería una cirugía que se llama laminectomía descompresiva, o sea, liberar el canal. ¿Y doctor, cómo dijo que qué significaba mielopatía? Mielopatía es la lesión medular, que en la resonancia se puede ver como unas manchas blancas. Unas manchas blancas en la médula. Ustedes logran distinguir entre estas rayas blancas que se ve aquí y que eso no hay en esta zona, ¿sí? ¿Sí? Si no, acá se ve como que más homogéneo, ¿no? Y aquí se ve una... Eso es mielopatía. Se ve una mancha más blanca, pero si ya así lo operes, queda permanente. Entonces, los pacientes que tienen estenosis del canal cervical, yo, si no se quieren someter a una cirugía, les digo, cuídense mucho de no golpearse el cuello. Cuídense mucho, a veces cuando te asaltan, te doblan el cuello también, ¿no? O sea, no ande por sitio donde lo pueden cogotear o esas cosas. Sí, pues. Y es que las consecuencias de que le hagan algo en el cuello pueden ser tan severas. El año pasado, un paciente extranjero que tenía este diagnóstico se fue a un quiropráctico. Ahora, yo no digo que todos los quiroprácticos sean malos, porque hay países donde la quiropraxia parece ser una profesión, ¿no? Porque se estudia en institutos, pero en Perú no hay un sitio que te enseñe quiropraxia, en un sitio que sea que el Estado lo te dé un diploma. Entonces fue este extranjero a un quiropráctico y llegó a la emergencia cuadripléjico. ¿Qué hacen los quiroprácticos? Pues fuerzan los movimientos de la columna. Fuerzan. Alguno aquí que habrá ido a un quiropráctico alguna vez, pues le hacen crujir la columna, ¿no? La espalda. No sé, algunos me cuentan, pero yo nunca he ido, que ponen la rodilla y... Fue a una cirugía y está en terapia física. Obviamente, el 15 de enero se quedó, se regresó a Estados Unidos a terapia física. ¿Creen que ya no? Bueno, este es el cráneo de un bebé que ya ha sido sometido a una cirugía. Estos son cortes quirúrgicos. ¿Esto qué cosa es? Neumoencéfalo. Cuando lo dicen neumoencéfalo así, me asusta.
Esto es el tipo de cirugía que se hace en una craneosinostosis. Craneosinostosis es el paciente que tiene pocos meses que tiene una deformación craneal. Hay muchos tipos de craneosinostosis. La más frecuente es la plagiocefalia. ¿Ya? Pero los bebés nacen esta parte plana y esta parte así larga. ¿Han visto aliens? Sí. Así parecido. Pero el bebé no se ve como alien. Su placa se ve como alien, pero el bebé se ve un poquito angosto acá. Ay, entonces, ahí incluso se nota. Entonces, la cirugía de la craneosinostosis tipo plagiocefalia es hacer estos cortes de manera que... ¿Qué significa craneosinostosis? Que las uniones de los huesos craneales se han empezado a cerrar. Y nosotros sabemos que el encéfalo en los niños va a crecer. Y si se han cerrado, no va a dejar que el encéfalo crezca y el niño desarrolle todas sus actividades cognitivas. Entonces tiene que operarse antes de llegar al año para darle espacio a que el cerebro pueda crecer. Ya le estoy hablando chino, ¿no? Pero ¿cómo se llama cosa el panel que ya se cerró en el espacio? Eso es una resonancia o una tomografía. Me imagino que... Es lo que yo veo. Porque dije que se ve ligeramente un poco más pequeño. Claro, los tres oídos. ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? Estos son discos normales. Ven que no sobresale hacia el canal, la parte blanca que es el líquido se ve amplia, hasta aquí llega el cono medular, aquí las raíces, la cola de caballo. ¿Este disco es sano? No, está deshidratado. Este tiene una hernia pequeña. Y este tiene una hernia grande. Gracias. La hernia grande se llama hernia extruida. Extruida quiere decir que un fragmento del núcleo pulposo se ha separado del que está normalmente intervertebral. Aquí este fragmento está separado del que está dentro, todo este fragmento. ¿Esto causará ciática? Sí. De hecho, ciática en cero. Doctor, pero para decir que es extruida necesariamente se necesita resonancia. Sí, claro. O sea, el paciente puede tener con una hernia grande no extruida un dolor ciático, pero con una hernia extruida tiene mayor probabilidad de dolor ciático intenso, limitante. No puede caminar el paciente. Y no hay medicamento que le calme el dolor. ¿Y puede haber extruida sin dolor ciático o no? Y hay un pedazo de salido. Entonces, esto se va a sanar viendo al quiropráctico. Es que la resonancia que se ha hecho es en el 2021, no se ha hecho otra. Miren aquí como en la resonancia, vista frontal, la vista coronal, esta es la hernia. Rayos, no lo tengo. ¿Esta hernia de aquí? Allá. Ah, sí. Es esta de acá. ¿Qué tuviste? ¿Qué tuviste? Sí, porque no lo hace cuatro cosas. El cono medular, la cola de caballo, bonita, ¿no? Va bajando. Y aquí. Ahí te vas un toque. Ya. ¿Quieres que suba mi drive? Uy. Difícil, ¿no? ¿Y si pongo esto en el examen? ¿Qué? ¿Qué es eso? Oye, sí. Ya vea, que diga algo. Por lo menos diga mi cerebro. ¿Cerebro qué? Ya. Bueno. El cerebro está ahí. El cerebro está ahí. Y lo vas a posterior. Ya, más para el ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Claro, esto es una resonancia y esto es un tumor. Ah, ok.
Está en lateral, grande. ¿Verdad? Es una vista lateral. Sí, 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 está tan grande. Ay, mi hermano. Sí, creo que era tanto mayor que yo. Claro, no le dolía. Los tumores malignos en niños son más malignos que en adultos. Bueno, aquí hay un tumor. Miren cómo desplaza la protuberancia, ¿no? Y cómo hay inflamación. ¿Esta qué arteria es? Que está en la fosa posterior. La vacinada. La vacinada. A ver, sí, se aprueba. Todos tienen que probar. Bueno, y los quistes, ¿no? Las lesiones quísticas que me parece que también son parte del tumor. Por eso que les digo, en una sola placa no se puede decir todo. Doctor, ¿y no se veía por fuera del paciente? O sea, su cabeza, el paciente, ¿cómo estaba? Por fuera, no se notaba nada. Por afuera parece normal. ¿Y está vivo? No creo. Sí, pues esos son tumores malignos en pacientes pediátricos. Pero eso es un tumor maligno en la zona frontal, en ambos hemisferios, una parte sólida y una parte quística. Es una parte quística, es una parte sólida donde está el contraste, ¿no? El examen de elección para el diagnóstico de tumores cerebrales es la resonancia magnética cerebral con contraste y espectroscopía. El examen de elección para los tumores cerebrales es la resonancia magnética nuclear cerebral con contraste más espectroscopía. El contraste va a hacer que el tumor realce. Y la espectroscopía va a determinar si es un tumor benigno o maligno. Ahora, eso es el resultado de eso, de ese estudio, ¿es al 100%? No. Pero está muy cerca de que así es. Miren, qué suerte. ¿Cómo se llama esto? La espondilolisis generalmente es por un traumatismo. ¿Y qué llega a causar en el paciente con los años? Listes. Miren cómo aquí se nota un poco más que esto continúa aquí, ¿no? Es como esto, mira. Esto, así debería ser esto. Con esto. Ahora, la espondilolistesis se refiere a la fractura de esta parte de la vértebra que es la pars interarticular. Así se llama esta parte de la vértebra. La espondilolistesis es la fractura de la pars interarticular. ¿Lo que puede repetir? ¿De la listesis de la pars? No, la espondilolistesis es la fractura de la pars interarticular. Vertebral. ¿Y eso por qué se da? Por traumatismo. No, no se nace así. A veces. Yo trato de despegar todas sus dudas. Es una incomprensible. A veces jugando subido, o esa persona que quiere subirse a los árboles, ¿no? O los accidentes en moto. Así subí en el árbol. Pueden, todos los traumatismos pueden causar espondilolisis y posteriormente llegar a la espondilolisis. Todo está tan combinado que ya no sé, ya me mareé también. Ay. Ya. ¿Esto es una tomografía o una resonancia? Tomografía. ¿De columna o de cerebro? De cerebro. Es una tomografía con contraste. Mira que estoy orgulloso de ustedes. Es una tomografía con contraste porque se puede ver los vasos, ¿no? El parénquima, los vasos que van pasando por el parénquima cerebral.
Ya. Entonces, esto es parénquima, ¿no? Y el parénquima aquí, de este lado, ¿derecho o izquierdo? Sí, sí, izquierdo. Ya, ¿el parénquima llega hasta aquí? No, no, hasta aquí. Hasta ahí. Claro. ¿Qué es esto? Aire. Aire, dice. Esto es un hematoma celular. Ah, sí, claro, obviamente. Existen los hematomas celulares agudos, subagudos y crónicos. ¿Ya? Los hematomas celulares agudos, subagudos y crónicos. Todos son en forma de seminúcleo. Todos los hematomas celulares son en forma de seminúcleo. Los hematomas celulares agudos son más hiperdensos en las tomografías. Hiperdensos, son más blancos, como los que vimos en la clase, ¿no? Eran blancos en seminúcleos. Este es un hematoma celular subagudo, porque tiene casi el mismo color que el parénquima. ¿Ya? Este fue un paciente joven que estudiaba medicina. No sé dónde, pero estudiaba medicina. Y le gustaba bicicletear. Y un día, haciendo ciclismo hacia el sur, un carro lo hizo ese carro. Entonces, sus papás lo traen a la emergencia, pero después de 3 semanas, o sea que el dolor de cabeza persistía. Y le pedimos la tomografía y no se notaba bien, era casi el mismo color sin contraste, ¿no? La tomografía sin contraste y no se percibía bien. Ahí había algo que no estaba normal, y entonces yo le pedí una con contraste para notar bien el hematoma, ¿no? Y ustedes, como bien han dicho, el parénquima llega hasta aquí. Y esto es un hematoma subdural subagudo. El hematoma agudo es blanco, el subagudo es parecido al parénquima, y el crónico, ¿cómo es? Más oscuro. Claro, más oscuro. ¿Esto qué cosa es? Craniectomía. ¿Craniectomía? Cuando tratamos los aneurismas, hemos dicho que en las embolizaciones podemos usar cordes, que son unos espirales que entran abriendo la cabeza o por la ingle, por la femoral. Como que es una embolización. Pero cuando abrimos el cráneo, aquí el cráneo está abierto, para tratar un aneurisma, ¿qué colocamos? El clip. Un clip. ¿Esto es un clip de qué material es? De titanio. Todos los implantes que se ponen en neurocirugía actualmente son de titanio, tanto los tornillos como los clips. Eso es una cirugía de un aneurisma donde se le ha colocado un clip para. Este es el licenciado, chico de estudiar medicina, pues el de acá. Es el que tenía este hematoma circular. Entonces, en la cirugía del hematoma circular, al paciente se le hace una craniostomía. ¿Qué es una craniostomía? Un agujero, ¿ya? Y a través de ese agujero se evacúa el hematoma. Abriendo la dura madre, eso hay un momento que sale espontáneamente. Después de que sale espontáneamente, se le colocan unos tubos de drenaje intracraneales. En el espacio subdural o epidural. Y estos drenajes, que ven como dos antenas, ¿no? Van a unos depósitos donde va drenando durante 3 días. Y después al paciente se le retira normalmente. Esta es la cirugía del hematoma subdural, subagudo en este caso, o crónico. En el hematoma subdural agudo, el que es blanco, sí hay que abrir el cráneo grande. Porque un coágulo agudo está organizado, es duro. No lo vas a poder sacar por un huequito. En cambio, un subagudo o crónico ya está rígido. Haces un huequito y ya sale. ¿Cuánto tiempo pasa ese estado?
el paciente te va refiriendo la historia de hace cuánto tiempo tuvo el traumatismo, pero tú en la tomografía también lo ves. Es una tomografía. Y este paciente dejó de estudiar medicina, o sea que no lo van a ver. Su papá después vino a su control del área y le dijo, no, la doctora dejó de estudiar medicina, ahora está estudiando literatura. Esto es una tomografía y una resonancia. ¿Cuántas hernias tienen? Una, dos, tres, cuatro. Yo veo así. Con estenosis, ¿no? Sí. No, si tienen este disco ya no hay disco, miren, el disco ya no hay disco. Arriba también. Ah, es la paciente de la escoliosis. Y la listesis es quirúrgica. Hay que comprimir el canal, colocar el implante, los tornillos, más la barra, que son los implantes del canal, y descomprimir el canal. Miren, el canal raquídeo, que debería ser aquí algo amplio, miren cómo está cerrado. Listesis, ¿no? L4, L5. Las hernias lumbares, ¿a qué nivel son más frecuentes? L4 y L5. Revisen lo que han apuntado. ¿Cuál es el nivel más frecuente? L5. Todo tiene que decir. Revisen. L5. Entonces aquí, este paciente ya es un paciente posoperado. Recuerden que le mostré una columna cervical que estaba toda cerrada. Entonces este paciente se ha hecho una laminectomía posterior y ven cómo la médula se acomoda hacia la parte posterior. Se ha ampliado el canal hacia atrás. Todas las láminas y las apófisis espinosas han salido. Se nota que el canal se ha ampliado. Sí. Y miren cómo tiene estas manchas blancas, ¿no? ¿Se acuerdan que tenía unas rayitas blancas, no? La mielopatía, ¿no? El diagnóstico de este paciente sería mielopatía cervical espondilótica. Por la estenosis se ha producido un daño medular. Y este paciente camina. Y con la descompresión ya no progresó el daño medular y puede seguir caminando. Entonces aquí ya es una columna operada. La que vimos anteriormente estaba todo esto cerrado. No había espacio. No había este espacio. Esa línea blanca que vemos, no había. Y miren, estas son en la resonancia, estas son las apófisis espinosas. Acá hay otra apófisis espinosa, acá hay otra apófisis del ligamento interespinoso, parte de otra apófisis espinosa, y acá hay apófisis espinosa. No. Son laminectomías. Se retira la lámina, que es la pared posterior del canal, más la apófisis espinosa. El mismo tejido cicatriza y. A todos estos pacientes se le colocan implantes de titanio también a los laterales.
una área pequeña, ¿no? No quirúrgica. Es una resonancia tomografía. Tomografía. Ya. No, no creo que acierten en qué cosa es esto. ¿El clip? La pastilla. ¿El clip de titanio? Este es un paciente que tuvo hidrocefalia y de esta forma es como se ve en el catéter de derivación ventrículo. Ah, mis opciones. Está difícil, pero no está en el porque sigue sí, más de acuerdo. ¿Esta qué hematoma es? Es agudo. Es agudo. Agudo. Pero no me grite. ¿Verdad? Sí. Bueno, muy evidente. Es una ilusión. Porque está afectando el cráneo, ¿no? ¿Tiene el cráneo? ¿Se acuerda que le dije que el paciente siente dolor de cabeza, pero también te dice otro, me está saliendo que hay un punto. Adelante, lo ves atrás. Miren cómo incluso está haciendo una compresión al encéfalo. Al otro. Es un paciente pediátrico. Usted también sería ese. Doctor, ¿esta sería la localización más frecuente en los pacientes pediátricos? ¿Esa sería la localización más frecuente del tumor en los pacientes pediátricos? Usualmente cuando el paciente de pocos años o pocos meses viene con un tumor, suele ser un tumor grande. ¿Y qué tumor sería eso? Y parece un cráneo faríngeo. Por la localización y por su forma quístico y sólido. Esta clase no creo que me da. ¿Aló? Ahora sí. Ahora me creo. Cráneo faríngeo. ¿Aló? Entonces, ¿cómo se llama esta estructura? Es una vena o una arteria. Es una vena, es seno sagital. Seno longitudinal superior. ¿Este tumor está en los ventrículos laterales o en el tercer ventrículo? Tercero y mira, incluso llega a colapsar más arriba. Aire, en el otro tendría aire porque está oscuro. Aire líquido. Esto es una resonancia. Lo del aire es en tomografía. De buen sepa. Mira aquí cómo este paciente tiene picos, ¿no? ¿Cómo se llaman los picos en término médico? Espondilosis, ¿no? Espondilosis, un demófito. Entonces aquí hay una estructura ósea. Tenemos nosotros en la columna un ligamento longitudinal anterior y un ligamento longitudinal posterior. En algunos pacientes el ligamento longitudinal posterior se puede calcificar. Y esa calcificación puede causar estenosis del canal. Mira qué severa es esta estenosis. ¿Cómo diferencia? Es un paciente que creo que tenía solamente 4 o 5 milímetros de canal en este bebé y está presentando debilidad de las cuatro extremidades. Este paciente se operó, mira, en 2016, ¿no? Hace 8 años. Este paciente se operó de una lamelectomía posterior con estabilización con implante de titanio
y se logró descomprimir hacia atrás el canal. Y el paciente recuperó parte de la fuerza, no totalmente, pero caminaba y era una persona funcional. Y ya no regresó a los 8 años, ha vuelto este martes a la consulta. Después de 8 años, mira, que esto pudo haberlo postrado hace 8 años. La cirugía le ha ayudado todo ese tiempo, dice que nuevamente está empezando a presentar adormecimiento. Y bueno, un paciente operado que le pedimos todo, ¿no? Radiografía, tomografía y resonancia. Y esperar a ver qué encontramos ahora. ¿Qué es eso? O sea, esto es lo que le digo, el arco en C, ¿eh? El equipo de rayos X que tenemos en sala de operaciones para las cirugías de columna. Las cialíticas, bueno, y todo, una serie de cosas. El microscopio, la máquina de anestesia, ¿no? El instrumental, los implantes son estos, vienen en estas cajas que las esterilizan en la clínica y las colocamos, ¿no? ¿Esa es la UCO? Sí. Entonces, esto es esta máquina, este arco en C, este equipo de rayos X intraoperatorio, nos da estas imágenes. Y es lo que utilizamos para ir colocando cada uno de los implantes. Este es un implante de disco. L5S1. Esto es supratentorial o infratentorial. ¿Es tomografía o resonancia? Miren, esto es un tumor de cerebelo. ¿Esto qué es? El cuarto ventrículo. Está desplazado también. Desplaza el cuarto ventrículo. Ah, acá podríamos decir que hay hipertensión endocraniana. Sí. Ahí es bien. Esto es un tumor que llegó a ser un meningioma atípico. Un meningioma atípico de una paciente que vino de Oxapam. Ahí casi lo mando por WhatsApp. Con cefalea, vómitos. Meningioma atípico. Los tumores cerebrales tienen grados de malignidad. Entonces, un meningioma de los más frecuentes, de los que son meningiomas, los comunes no son malignos, pero este llegó a ser un meningioma típico que tiene un grado de malignidad. La paciente fue operada hace 2 años y se le hizo control de resonancia al año, no había crecimiento tumoral. Se le envió a oncología porque cuando hay algo maligno el oncólogo también tiene que dirigir el tratamiento y el oncólogo decidió no indicar ni quimioterapia ni radioterapia y observamos y la resonancia que se le ha hecho este año ha vuelto a crecer 2 pequeños nódulos tumorales en el lecho de la y esta vez tiene que sacarse esos pequeños tumores que están creciendo. Y esta vez sí tiene que ir a quimioterapia y radioterapia. Pero sí hay hipertensión endocrinial. Esto es una tomografía con contraste o sin contraste. Claro, si está pintando, está captando el contraste. Doggy, ¿por qué es atípico? En la tomografía nosotros no podíamos. Usualmente los meningiomas son lesiones que son sólidas, solamente sería esto, pero tenía una parte de quiste también. Nosotros en la tomografía y en la resonancia no podíamos saber qué era. Entonces se determinó que era atípico, un meningioma atípico, porque por la patología. O sea, ya enviando las muestras y regresando los resultados. Una hernia, mira, a nivel cervical.
Esto es subdural o subdural. Y aquí, ¿qué cosa es? Esto es un cefalohematoma, o sea, hay una hematoma en los tejidos superficiales, en el cuero cabelludo, que es la zona donde el paciente ha sufrido el golpe, el traumatismo. Agudo, ¿no? Miren cómo tiene también inflamación cerebral, porque los ventrículos están disminuidos en tamaño y la línea media está desplazada. Aquí también es otro traumatismo craneal a nivel occipital, pero que ha hecho hemorragias cerebrales frontales por contragolpe. Claro, el paciente se golpea en la parte posterior y el cerebro hace un golpe contra el cráneo en la parte frontal, y es común, o sea, encontrar lesiones por contragolpe intracraneales. Esos son hemorragias frontales producto del contragolpe. Claro, ese sería, no es intracerebral. Es intracerebral. Son contusiones cerebrales hemorrágicas. ¿Qué es esto? Una resonancia. Eso es resonancia, está bien. ¿Derecha o izquierda el problema? Izquierda. Este es un quiste aramoideo gigante. Izquierda. Congénito. Congénito. Y si se dan cuenta, esta clase no terminaría nunca porque todo hay en el cerebro. Quiste aramoideo gigante. Mano, ¿cuál era la zona? Hemos dicho que hay dos fases de la resonancia. Una es T1, donde el líquido externo del raquídeo se ve negro, y la otra es T2, hola, donde el líquido externo del raquídeo se ve blanco. ¿Esto es T1 o T2? 20. Pues bueno, nos permite ver el contenido del quiste, ¿no? Estos quistes aracnoideos gigantes van a ser activos. Y el objetivo es poder drenar este líquido, sea hacia las cisternas nasales, en una microcirugía, microscopio, o colocarle una válvula. Aparte de las hidrocefalias, que el tratamiento son unas válvulas, también los quistes aracnoideos pueden llegar a requerir válvulas para drenar. Y el contenido del quiste se drena hacia el peritoneo. Son los dos casos donde se podrían requerir válvulas. Ahora, es común tener quistes aracnoideos pequeños. Puede llegar hasta un 20% de la población. O sea, de cada 10 personas, 2 pueden tener quistes aracnoideos. Aquí podemos haber varios que tengamos quistes aracnoideos pequeños. ¿Qué? No vamos a ser ni quirúrgico ni nada. Cuando son gigantes, son quirúrgicos, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que si un paciente ya tiene el diagnóstico de quiste aracnoideo, así sea pequeño, los traumatismos craneales son más graves en las personas que tienen quistes aracnoideos, así sean pequeños, que en las personas que no los tienen. Porque un traumatismo craneal puede hacer que un quiste aracnoideo pequeño se complique y se llena de sangre. Y eso lleva muchas cirugías de tratamiento. Entonces no es bueno golpearse la cabeza. Miren cómo se ve el plano frontal, coronal. ¿Y eso siempre fue así? O sea, ¿o fue creciendo? Ha nacido con eso, sí. Mira que si tú notas el cráneo, mira, que es una buena pregunta. Miren, si ustedes notan el cráneo de este lado, es más grueso que el cráneo donde está el quiste. Por eso que le digo que en imágenes tienen que buscar hasta lo que no ven. Miren, el cráneo aquí es un poco más grueso y aquí donde está el quiste el cráneo es más delgado. Eso significa que hubo una remodelación ósea craneal. Y para que ocurra una remodelación ósea craneal tiene que haber estado mucho tiempo desde intraútero.
y se dan cuenta que aquí el cráneo es un poco más pequeño que acá, ¿no? Aquí está más amplio. Quiste al oído gigante. Una cirugía de un cavernoma. Miren cómo, si no hubo sangrados, el parénquima cerebral se ve así, ¿no? Se ve así de color crema, no sé. Y esto es la dura madre, y esto es el cráneo. Esto es dura madre, todo el contorno de dura madre que se abrió y se ha replegado por aquí. Las venas corticales. Esto es un cotón, que es un algodón prensado que se usa en microcirugía. Esa es una bayoneta, un aspirador, un disector, y se está entrando por un surco. No estamos atravesando el mismo lóbulo en sí o la circunvolución, sino estamos entrando por un surco. Entonces, la idea es entrar por un surco. En esta parte de la cirugía ya al menos dos internos se desmayaron. ¿En serio? ¿Qué? Dice que en esa parte de la cirugía de los dos internos se desmayaron. ¿Cómo se avanza? Hazlo. Ni siquiera hay tanta sangre. En fin, en un deck diría algo. ¿Por qué se desmayaron? ¿Por mucho tiempo esperado? No desayunaron. ¿Cómo se va a desmayar? Porque eso no se hace bien. No desayunaron. Ahí está. Ah, la 12 minutos. 12, 13. 13, casi 13. Ya, ustedes saben que neurocirugía es una carrera que tiene la cirugía más larga. Sí. Pues vamos a abreviar eso. Eso es una espátula, ¿eh? Esto que está entrando en este momento ahí es una espátula, eso que tiene acá. Y hemos dicho que la cirugía tiene que ser en la apertura craneal, lo más cerca de la lesión, sin mucha retracción, que es lo que hacen las espátulas, retraen, eso que está haciendo ahí es retraer. Y no tenemos que dañar áreas que no cuentes. Entonces ahí se está profundizando, está buscando bien. Por ahí van a notar que el color como que cambia, miren, un poco más oscuro, ¿no? Ahí está la lesión. En ese punto nos estamos dando cuenta que estamos cerca de la lesión. Es otro color, ¿no? Sí. Y en la residencia tienes que aprender a diferenciar los colores normales de los que no son normales. Y los tejidos, las consistencias que son normales y las que no son normales. Y ahí aparece algo oscuro, no sé si es el que estás con el disector, lo estás separando. Me acuerdo. Sí, así es, así es. Es una lesión grande que está. Esa es la lesión, lo que se ve ahí ahora medio un poco rojo. Eso es la lesión. Es un angioma cavernoso. Son lesiones de niñas. Hay también
angiomas cavernosos múltiples familiares. Si alguien tiene un familiar que tiene varios angiomas cavernosos, el hermano puede tener igual. Causan convulsiones y cefalea. Por ahí va a salir. Por ahí va a salir. Eso que ven ahí es un bipolar que hace la coagulación cuando sangra una arteria, una venita chiquita. Esto de aquí es un bipolar. Esto de aquí es una aspiración. Una aspiración. Oh. Dios mío. Todo está bien. Y es una lesión de niños. Wow. Veo un corazón. Y esto es un hemostático. Un hemostático producto que ayuda a la población del hecho quirúrgico, que se llama Surgicel. Surgicel. Son como unas mallas que hacen que las arterias pequeñas se cierren, se coagulen. ¿Ya quedó? Sí, ningún problema. Y es esa lesión, mira. Él sí se ve bien obvio. Ese es el que es como porco, ¿no? Sí. El angioma cavernoma o angioma cavernoso es eso. ¿Qué diagnóstico tenemos acá? Escoliosis, excelente. A partir de 45 grados del ángulo de Koch, el paciente va a ser 100 de 30. ¿Esto que tenemos aquí? No, para acá. Una fractura vertebral. ¿Y tiene fragmento hacia el canal o no? Sí. Sí. Ese fragmento está estenosando el canal. Sí. ¿Puede causar daño medular? Sí. ¿Es estable esa columna con ese fragmento ahí? No. ¿Ese paciente se puede parar, se puede sentar? No. Las hernias, que es lo más común. ¿Esto es un tumor maligno cerebral? Sí. ¿Frontal derecho o izquierdo? Derecho. ¿Cómo les dije que se llamaba el edema? El edema tumoral es un edema como dedos. Aunque yo diría que también podría ser tuberculosis cerebral. También la tuberculosis cerebral puede dar un edema. Pero sí, hemos dicho también que en imágenes nada es al 100%. Ah, este paciente es el de estas placas. Entonces, para poder hacer una biopsia a esta lesión, se utiliza un marco de estereotaxia. Estereotaxia. Para que se pueda hacer una biopsia que en todas sus coordenadas tenga un mínimo margen de error de un milímetro. Entonces, estas puntas van fijadas al cráneo, atraviesan el cuero cabelludo. Esto es el marco estereotáxico. El paciente ya con el marco colocado se le lleva a tomografía, se le colocan unos fiduciales que es para marcar las coordenadas, y durante la cirugía hay un programa que te da las coordenadas exactas donde tienes que hacer la biopsia, ¿no? Y eso nos ayuda a poder tener menos complicaciones y menos secuelas, ¿no? Y esto es, el marco es este, y esto es las coordenadas que se van pasando del programa de la computadora hacia estas reglas que van a dar los puntos de la X, la Y y la Z.
en el espacio. Y por aquí ingresa la aguja de biopsia. Esto es la aguja de biopsia esterotáxica que se llama aguja de Sedan, con S. Aguja de Sedan. Ingresa por una craniostomía, por un agujero. Esto es una panangiografía cerebral, el estudio conocido para el diagnóstico de aneurismas y malformaciones arteriovenosas. Esto es una malformación arteriovenosa. La malformación arteriovenosa es un problema congénito donde las arterias y venas no se terminaron de desarrollar y que quedaron como un ovillo de arterias y venas. Y es causa de sangrado masivo, secuelas y muerte, y también es causa de convulsiones. Y sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? Sobre todo en pacientes jóvenes, 20 años, 30 años. Y así se ve una malformación arteriovenosa. Esta malformación, cuando aperturamos el cráneo, se ve así en la superficie. Ven como varias arterias y varias venas ahí que confluyen en un lugar. Eso es una malformación arteriovenosa. Así como los aneurismas, las malformaciones arteriovenosas se pueden tratar por embolización o por cirugía. Pero, a diferencia de los aneurismas, las malformaciones también se pueden tratar con radiocirugía. Radiocirugía es un tratamiento con radiación que fue, dependiendo del tamaño de la malformación, malformaciones que no superan los 3 centímetros, sin abrir el cráneo, pueden cauterizarlo o quemarlo y cerrarlo en el lapso de 2 años. Pero para decidir cuál de los 3 tratamientos puede llevar una malformación, tiene que darse una junta médica. Puede ser cirugía abierta, puede ser embolizaciones o puede ser radiocirugía. ¿Y si estuviera en una área de metal? ¿Elocuente? También se puede hacer. Iría menos para la operación, pero podría ir a embolización o a radiocirugía. Lo que pasa es que tiene el 50% de las malformaciones arteriovenosas tienen el riesgo de causar sangrados masivos. Entonces tampoco es que se puedan dejar ahí. Pues hay la teoría de que si no te dan síntomas, no lo toques. O sea, si no has continuado y no has sangrado, no lo toques. Pero se le recomienda al paciente que tiene esto. Cualquier malformación vascular cerebral se le recomienda al paciente de que no debe hacer ejercicio brusco. O sea, puede llevar una vida normal, pero sin hacer esfuerzo. Una aneurisma gigante en una... ¿Qué estudio es este? Angiotomografía. Una aneurisma gigante y una aneurisma chica, ¿no? Una aneurisma sacular, ¿no? Una aneurisma gigante. Miren aquí, esto es una panangiografía y miren el aneurisma gigante cómo se ve. Se va a caer. Y el aneurisma pequeño aquí, ¿no? Esto es quistes hidatídicos cerebrales, también puede pasar. No es común, ¿no? Quistes hidatidosis cerebral. Usualmente es en hígado, ¿no? Pero en el cerebro también puede haber. No es común. Una malformación arteriovenosa en anangiografía. Este es un paciente. A ver, ¿quién me dice qué está pasando? ¿Qué ha pasado aquí en este paciente? Es un paciente que ha sido operado del cráneo. Porque estos son agujeros de craniostomía y esto es una craniotomía. Esto es una radiografía. Esto es una radiografía. Y aquí tiene craneostomías y se han unido para formar una plaqueta ósea y sacar una tapa. ¿Esto qué cosa es? Un clip. También se ven las radiografías. Este es un paciente que tiene el antecedente de tener una craneotomía terional con clipaje de aneurisma. Probablemente roto, ¿no? Pero ahora viene por un tumor de hipófisis que se va a operar por transesfenoidal. Los tumores de hipófisis se pueden operar transesfenoidal.
Y en sala de operaciones también usamos el equipo de Alcuense para poder guiarnos dónde, cómo llegar a la silla turca. Igual como el que vimos este para las columnas, el equipo de Alcuense, igualito. Yo vi a un paciente que se obtuvo, ¿no? El primero tuvo su aneurisma que se rompió y después viene por un tumor. ¿Esto qué es? Una tomografía, ¿no? ¿Pero esto qué tipo de hemorragia es? Claro, ¿no? Como una estrellita. Y en este caso, ¿el aneurisma que se ha roto está en el lado derecho o en el lado izquierdo? Izquierdo, ¿no? Porque nosotros buscamos donde hay más sangre. Miren. ¿Qué es? Un paciente llega con los síntomas de hemorragia escolar en la vida por el aneurisma roto y le hacemos la tomografía y encontramos esto. Paciente mujer, ¿no? Sí, Diana, ¿no? Diana, paciente de la aneurisma es más frecuente. ¿Y qué estudio sigue después de hacer en la emergencia esta tomografía y encontramos eso? ¿Qué estudio sigue? Angiotomografía. Inmediatamente, ¿ves eso? La en la paciente que les comento, esta niña, ¿no? La que tenía 14 años, que de emergencia le puso que era normal, y cuando falleció se hizo el estudio del caso y tenía en la primera tomografía una hemorragia solenoidea, tenía apenas una línea blanca aquí, otra aquí y otra aquí. Apenas, es una línea blanca, pero se notaba. Pues pudo haber sido diagnosticada, le pedíamos una angiotomografía, la operamos y pudo haber sobrevivido. Y ese caso fue a una junta médica de complicaciones del servicio. Entonces, ahí están valorando qué tan capacitado está. No es para un tema legal, como les digo, pero ya tus compañeros te empiezan a ver como que esta persona no está tan atenta. Una vez en el Seguro Social, no sé si a futuro se pondrá de moda eso, porque para uno entrar a trabajar al Seguro Social, da un examen. Es una preselección, ¿no? Se presenta una convocatoria para dos plazas, por decirlo. Y se publica la convocatoria para presentar los expedientes. Y hay unos requisitos. Si tú cumples los requisitos, te ves tus papeles, porque si no cumples los requisitos, eso no se va a aceptar. Y hay una preselección con los expedientes, y después hay otra selección con un examen, y después hay una entrevista. Y de todo eso se calcula un promedio. Y el primer puesto y el segundo puesto ingresan porque son dos plazas. Pero hace poco ingresaron tres neurocirujanos a un servicio, pero al momento de que empezaron su desempeño tenían muchos problemas de no diagnosticar cosas. Entonces el jefe dijo, vamos a pedir una tercera evaluación, que es una evaluación de sus competencias quirúrgicas. O sea, les pusieron un paciente a cada uno con una semana de anticipación para que les programaron una fecha de cirugía y un jurado evaluaba cómo se desempeñaban en la operación cada uno. Y los tres fueron jalados y los tres fueron despedidos. Eso. O sea, imagínate, ¿no? Eso no es de moda. Yo hasta ahora no he dado ningún examen así de competencias quirúrgicas, ¿no? Ahora he trabajado en sitios donde ya he estudiado y he vuelto al mismo sitio donde estudié, entonces ya sabían cómo operaba, pues. Pero si se vuelve de moda eso va a ser más difícil. Porque ya no va a ser tu expediente que tiene 300 hojas, ¿no? Y después das un examen perfecto y después eres una persona muy que cae bien a todos y pasaste, ¿no? Sino que va a venir, de repente digo, una evaluación que van a poner un jurado, a ver, opera esto. Y todos están mirando cómo opera y esto uno se pone nervioso cuando uno lo mira mucho. Entonces, a ver, de repente estamos adelantándonos a los tiempos y tienen que prepararse de esa forma.
Entonces es una hemorragia de sueño por aneurisma roto del lado izquierdo, y lo que continúa es hacerle una angiotomografía cerebral con contraste. Una angiotomografía, un aneurisma acá, esa arteria carótida. Ahora son más nítidas la angiotomografía. Ahí es una, también una reconstrucción de angiotomografía, que si no es un aneurisma, esto de aquí. Ya estamos terminando. Esto es una hemorragia intracerebral hipertensiva. Es una hemorragia masiva del hemisferio cerebral derecho. Es una hemorragia que está causando gran efecto de masa y que se ha invadido los ventrículos laterales. Miren, el ventrículo lateral izquierdo, cómo está lleno de sangre. El ventrículo lateral derecho también. Miren incluso cómo ha pasado. ¿Qué ventrículo es este? Al cuarto ventrículo. Y este era un señor anciano, ¿no?, que llegó por emergencia del Seguro Social en Glasgow 3. ¿Ya? Entonces, ¿es quirúrgico o no es quirúrgico? No es quirúrgico, ¿no? Operarlo sería un encarnizamiento terapéutico. A veces el residente te dice, doctor, hay que operarlo. No, doctor, hay que operarlo. ¿Pero por qué el residente dice, quiero operarlo? Quiere aprender. Entonces, a veces te roba el sentimiento el residente y dice, doctor, pero Dios va a querer que viva. Y ese paciente lo traigo porque paciente en Glasgow 3, paciente anciano, el hijo fiscal, llegó a la emergencia a buscarme, ¿dónde está el doctor Tarrillo? Y la encontró, pues, los fiscales se encuentran, ¿sí? Y me dice, doctor, ¿qué es? Mi papá, que no sé cuánto. Yo estaba discutiendo con él y él se desmayó. El hijo fiscal estaba discutiendo con su papá anciano y el papá se desmayó. Era hipertensa. Hizo una crisis hipertensiva y el papá cayó. Entonces él tenía bastante cargo de conciencia. O sea, y quería que actuemos en un encarnizamiento terapéutico. Yo le dije que no. Dije, no. El reciente inicio. No. Y no me denunció, porque en cualquier lugar que él vaya y haga una junta médica con estas placas, no hay forma que entre una cirugía en el estado neurológico que se encontraba el paciente. Pero se lo llevó del seguro y lo hizo operar. Se lo llevó del seguro, así pidió alta voluntaria. ¿Y dónde lo operó? Y lo hizo operar en otra, en una clínica. Y le sacaron el hematoma y le pusieron un drenaje aquí, externo, y otro drenaje aquí. ¿Y el paciente no, nunca despertó. Estuvo dos semanas en sala de cuidados intensivos en la clínica y falleció. Y yo tenía que estar averiguando, pues me pasaron la voz. Y ahí me decían, con mis contactos averiguando, porque yo, hasta yo dudaba de mí, que se despierta. Pero es imposible que me quede con tanto daño cerebral. El paciente en Glasgow 3, Glasgow 4. Un joven o un niño en Glasgow 4, dependiendo de la situación, puede ser que sí sobreviva y sí pueda recuperarse. Pero un paciente muy anciano, no es la de ustedes. No me gusta. Infarto cerebral, fractura. ¿Esto cómo se llama? ¿Esto blanquito? Esta es una fractura con estenosis. ¿Y esto blanquito? Mielopatía. La rodilla es una cicatriz con el tiempo, es una mielopatía dorsal. Esto es un hematoma. ¿Qué hematoma? Cerebral. Claro, el tetrónico es ¿no? Está ejerciendo efecto de masa y signos de hipertensión endocrineal. Sí.
Se acabó. ¿Alguna pregunta?